Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lugo, trabajo en la compañía Festo, soy responsable del segmento industrial de alimentos y bebidas. Estamos aquí en ExpoPAC para demostrar ciertos equipos como este, el que vemos aquí, nos permite ver diferentes tecnologías como control electrónico con nuestra terminal CPX y control de fluidos para el manejo de válvulas y demás. Adicionalmente, tenemos una pantalla HMI que nos permite tener el control básicamente de todo el proceso como tal. Este es un ejemplo de cómo podemos apoyar a la industria con nuestras soluciones. En este otro display podemos ver cómo con nuestros elementos podemos ensamblar sistemas de manipulación muy sencillos con nuestros componentes, mostrando tecnologías de control de movimiento que nos permiten realizar tareas de paletizado, como ustedes pueden observar aquí, con diferentes controles tanto en servomotores y neumáticos. Desarrollos tecnológicos se generan constantemente en Festo a través del estudio de la naturaleza. Este es un ejemplo, le llamamos la trompa de elefante porque precisamente se inspira ahí. Podemos ver cómo hay desarrollos que nos permiten generar movimientos o copiar movimientos de la naturaleza, optimizando siempre el uso de nuestros recursos y preparándonos para el futuro en términos de automatización. Nosotros tenemos aquí un desarrollo interesante en cuanto a las articulaciones que traemos en este sistema. Se genera a través de ciertos movimientos que hay líneas ahí que generan esos grados de libertad que normalmente no se tienen. Y finalmente, un comentario interesante son el gripper, las garras ahí, le llamamos adaptativas por el tipo de flexibilidad que tienen y la forma de los materiales que pueden tomar.